Hola, bienvenido a la cocina de Adina. Hoy te voy a enseñar cómo se prepara la leche de avellana. Vente conmigo. Para esta riquísima leche de avellana nos hace falta avellanas y agua. Avellanas 150 gramos que lo vamos a llevar en esta bandeja en el horno 180 grados 5 minutos. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Vamos a secar la bandeja del horno porque han pasado los 5 minutos. A ver qué tal. Uy, perfecto. Queman un poquito. Lo dejamos un poco enfriarse. Las avellanas se han enfriado un poquito, así que puedo tocarlo y quitarle un poquito la piel de esta marroncita. Y estas avellanas se puede hacer de dos maneras. O lo metes en el agua un día antes, por la noche, y lo dejas hasta el día siguiente. O lo haces al horno, como lo he hecho yo. Son las dos muy buenas opciones, pero esta le da mucho más sabor, ¿no? Cuando lo llevas un poco al horno. Las avellanas tienen muchas propiedades. Tienen ácido fólico, tiene vitamina A y E, tiene mucha fibra, muchos minerales y son muy buenas para la salud. Eso es. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer, no tiene que hacerlo bien, es solo así. La piel se queda así. Tenemos preparado nuestra licuadora. Vamos a poner la avellana aquí en licuadora. Así. Yo tengo una opción muy buena para darle un poco de dulzor a la leche con dos dátiles. Es opcional. Si le quieres poner, bien. Si no, está bueno también sin dátiles. Los dátiles contienen mucha fibra y son muy ricos también para... Es un azúcar natural y son muy ricas para el cuerpo. ¡Ay, perdón! Sin agua no. Un litro de agua, hay que ponerle el agua. Y aquí le pongo el tupper y vamos a... Ya está, esta de avellana está hecha bien, está licuada muy bien, porque esta es una máquina muy potente. Te dejo el enlace del aparato y este aparato, que es un aparato 3D, en el vídeo, bajo el vídeo, porque es una máquina muy potente de Philips. Vamos a colar la leche. Tengo aquí los dos coladores de tela y un colador normal, una olla. Sí, tú. El olor de avellana al horno, riquísimo. Cuando lo metes la avellana al horno, está el sabor es mucho mejor que las de que lo dejas a mojar. Con las manos bien limpia, vamos a escurrirla un poquito, apretarla para que salga toda la leche. Sale bastante leche aquí apretándolo. Toda la masa que queda aquí dentro lo vamos a guardar y hacemos bizcocho, galletas y ya está. Lo pongo por aquí. Aquí tengo mi botella de cristal. Vamos a poner la leche en este recipiente. Mira, no ha quedado nada de grumo. Y ahora vamos a ponerlo en esta botella de vidrio. Y nos sale justo. Tiene un olor. Daily. A ver, probarlo. Espectacular, ¿eh? Es
Muy, muy, pero muy buena. La de almendra, ¿sabes cómo se hace el de almendra? La leche de almendra. Si no sabes cómo se hace, míralo aquí arriba que te lo dejo. El de soja también, míralo que te lo dejo. Y esta de avellana, no sé si supera a los otros dos, pero esto es impresionante, me encanta. Si te ha gustado cómo preparo la leche de avellana, dale like, suscríbete a mi canal. Dale la campanita, ponlo modo todo para que te llegue todos los vídeos que voy subiendo a cada día. Compártelo con tus seres queridos y nos vemos en el próximo vídeo. Con mucho amor para ti.